Bueno, ya de regreso a esta edición, como saben, estamos en pleno periodo de erradicación de planillas y es importante definir qué es un trabajador a distancia y cuáles son sus responsabilidades en este proceso, y para eso nos acompaña durante esta mañana Grisel Álvarez, el miembro del Comité de Asuntos Contributivos del Colegio de Contadores Públicos Autorizados, así que le damos los buenos días. Gracias por estar con nosotros en nuestra orientación de todos los lunes contributiva. Nos acercamos a la fecha y seguimos hablando sobre estos asuntos que son pertinentes para la ciudadanía. Vamos a hablar sobre cómo se define lo que es un trabajador a distancia. Pues mira, un trabajador a distancia es una persona que trabaja en una jurisdicción fuera de donde está su patrono. Por ejemplo, una persona que vive en Puerto Rico, pero su patrono está fuera de Puerto Rico, en los casos más comunes en Estados Unidos. Ok, ¿cuál sería entonces la responsabilidad contributiva de estos trabajadores a distancia? Pues mira, este tipo de persona tiene el requisito de erradicar planilla en donde está su domicilio. Por ejemplo, una persona, en el ejemplo que dimos, ¿verdad? Una persona cuyo patrono está en Estados Unidos, pues tiene y vive en Puerto Rico usted, pues usted tiene que erradicar en Puerto Rico. Ok, que si se muda a Puerto Rico desde Estados Unidos, pero dando un ejemplo, soy un trabajador a distancia para una empresa norteamericana, ¿sabes a qué jurisdicción de modo entonces rendir planilla? Tienes que rendir planillas en Puerto Rico. En Puerto Rico. En donde tú vivas, exactamente. Okay. ¿Pero se requiere un periodo de tiempo establecido? Bueno, de ordinario es donde tú establezcas tu domicilio. O sea, pues hay una regla que existe, que tú dices, pues mira, ya yo voy a ser residente de Puerto Rico luego de que uno pase pues 183 días aquí establecido. Pero, por ejemplo, si usted se muda a Puerto Rico y dentro de los próximos 3 meses usted dice, mira, ya yo compré mi hogar, mi familia está aquí, mi intención es quedarme en Puerto Rico, y usted es un residente de Puerto Rico, exactamente. Ok, excelente. Bueno, y si por el contrario, me mudé a Estados Unidos, pero soy un trabajador a distancia de una empresa puertorriqueña. Pues es al contrario, ¿verdad? Pues en ese caso usted tiene el requisito de erradicar planillas en los Estados Unidos y no en Puerto Rico. Ok, ¿todas las jurisdicciones de Estados Unidos tienen las mismas leyes contributivas? Pues mira, en Estados Unidos, si usted vive allá, pues usted tiene que erradicar de ordinario 2 planillas, ¿verdad? Usted tiene la planilla federal, que es una planilla que tiene las mismas leyes, ¿verdad? Van a aplicar en todos los estados de Estados Unidos, pero depende del estado donde usted viva, usted puede erradicar también una planilla estatal. Hay estados que no tienen hasta planilla, o sea que ahí es donde usted va a encontrar diferencias en las leyes a nivel de estatal. Okay. ¿Cómo evito pagar contribuciones 2 veces por los mismos ingresos? Pues mira, es el método de crédito, ¿verdad? Ejemplo, usted vive en Puerto Rico y usted trabaja para una empresa norteamericana, entonces usted erradica su planilla aquí en Puerto Rico, pero vamos a suponer que usted también tiene algún tipo de ingreso que es de nivel federal, por ejemplo, intereses o dividendos, que son ingresos, pues usted tiene que erradicar también una planilla en Estados Unidos. Así que usted erradica aquí en Puerto Rico reportando todos sus ingresos y entonces coge el crédito por lo que pagó a nivel federal, coge el crédito aquí en Puerto Rico, y de esa manera, pues entonces nada más paga una vez. Ok, así que lo importante es que usted se oriente. Aquí le estamos dando una idea de lo que usted tiene que hacer y que no lo deje para lo último. Para lo último. Eso es lo más importante, ¿verdad? Se acerca la fecha, que es el próximo 15 de abril. Así que gracias, Grisel, por estar con nosotros aquí en Noticentro al Amanecer, en nuestra orientación contributiva. Y saben que también más información en el colegiodecpa.com. Ahí también para orientación e información. Gracias, buen día. Nos vamos con Albert Cruz y los deportes.